Las estimaciones realizadas por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ubican el crecimiento para final de este año 2017 en 4.85. Para esto han incidido factores externos, básicamente, y sus efectos de transmisión han incidido en esta ralentización del crecimiento de la economía. Las expectativas de incrementos en las tasas de interés a nivel internacional y episodios geopolíticos que alteran los mercados de materias primas, como es el caso del petróleo, afectan también los movimientos de capitales y generan un proceso de desaceleración o ralentización de las inversiones. Por el lado de las ventas reportadas por la Dirección General de Impuestos Internos, las cuales representan una variable que refleja la dinámica de la actividad económica y el ciclo de los negocios,